Nico, ¿podés venir un minuto? Estoy justo saliendo, pa. Sí, por eso, por eso. Sentate, quiero que hablemos. No sé si lo notaste, pero somos petizos. Sí, obvio. Tu tatarabuelo, que vino a Argentina hace más de 100 años, era petizo. Sí. Tu bisabuelo, tu abuelo, vos y yo somos petizos. Ajá. Y no es casualidad. ¿Sabés por qué somos petizos? Porque... No sé por qué. Porque nos casamos con petizas. Claro. Y yo espero que tus hijos, mis nietos, sean petizos. Bueno, papá, si me enamoro de una alta... Ahí voy. No te enamores de una alta. Esas cosas no se eligen. Claro que se eligen. Mira, te la voy a hacer fácil. Suponete que estás con una alta, vos siendo petizo. Van a tener hijos estándar. ¿Y a vos te gustaría tener hijos de estatura estándar? No sé si eso es lo que importa, pa. Lo que importa es la familia. Opa, no sé qué decirte. ¿Vos estás saliendo con una alta? No. ¿No? No. Sí. No. Lo que digo es... Ponele que a mí me gusta una chica. Con lo difícil que es enamorarse. Y que esa chica mide... ¿Sabés que tu mamá tiene un hermano? ¿Mamá no es hija única? No. Tu madre tiene un hermano que se casó con una jugadora de vóley. ¿Por qué no lo conozco? Porque él eligió. No, pues por ahí es feliz. Ah, por ahí es feliz. Deja. No, a vos se ve que no te interesa lo que pueda decirte tu padre. Pa, ¿pero cómo me vas a decir eso? Mira. Yo lo único que quería es que vos supieras que esperaban de vos tus abuelos, tu madre, tu padre. Pero deja, anda nomás. Anda. Pa, pero... No, escucha. No. Anda.